hace aquí? Te dije que cogieras la chaqueta. Estoy bien. Estás temblando. Voy a ponerme en la cola. Si no estás dispuesta a esperar, no haber venido. Espero que me puedan mirar los ojos. No me los reviso desde 1982. Llevan horas esperando. Yo llevo aquí desde ayer a las 4. Dios mío. Algunos han viajado cientos de kilómetros para llegar aquí. ¿Crees que habrá medicinas suficientes? La mayoría ha pasado la noche en sus coches. ¡Buenos días a todos! Estén tranquilos y tengan paciencia. Voy a llamar por números, uno a uno. Cuando oiga su número, acérquese, muéstreme su ticket y vuelva a la fila. Número uno. Número dos. ¿Qué es lo que esperan desesperadamente? Recibir tratamiento gratuito. Buenos días. ¿Puedo ver su ticket? ¿Es para los dientes o los ojos? Los dientes. Yo los ojos. Y yo los dientes. Número 65. ¿Por qué está aquí? ¿Por los ojos o los dientes? Estas familias no son personas sin hogar. La mayoría de ellas pertenecen a la clase media estadounidense. Sin embargo, se han visto obligadas a venir en busca de tratamiento en este dispensario. Venga, vamos. Cuidado. Allison tiene 26 años. Madre de familia sin seguro, acaba de dar a luz. Ya que el pequeño solo tiene 4 días. Y mi hijo mayor, Junior, tiene 4 años. Detesto tener que traer a mi bebé. Aquí hay enfermedades y microbios por todas partes. Pero no tengo elección. Tenía que venir aquí, así que los traje conmigo. Llevo las mismas gafas desde secundaria. Va a hacer 10 años que llevo las mismas. Necesito hacerme unas gafas nuevas. Aquí son gratis y me las llevo el mismo día. Es horrible pensar que no tengo otro sitio al que ir. Es mi turno. Vamos. 2. No veo absolutamente nada. Al igual que Allison, actualmente en Estados Unidos hay 28 millones de personas sin seguro médico. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Esta clínica móvil, creada originalmente para intervenir en países en desarrollo, ahora opera principalmente en Estados Unidos. Estos voluntarios trabajan sobre el terreno unas 100 veces al año, los fines de semana. En la primera potencia económica mundial, disponer de una atención médica adecuada es un lujo que la mayoría de los estadounidenses no se puede permitir. Estamos a la zaga de todos los países europeos en el tema de la atención sanitaria de nuestros ciudadanos. Todo ciudadano estadounidense tiene derecho a una atención médica accesible a un precio asequible. Obamacare es un completo y total desastre. En Estados Unidos, la medicina se ha convertido en un negocio. Es como si te apuntaran con una pistola en la cabeza. O pagas o mueres. Así que pagas. No es un sistema justo. El sistema de salud estadounidense es letal, mata a la gente. Tuve que hacer lo que no le deseo a ningún padre, abrazar a un hijo mientras está muriendo. Help
La atención sanitaria es un derecho humano y la única solución es la asistencia médica para todos. Todas las mañanas me levanto y salgo a hacer deporte. Corro, hago bicicleta. No lo hago para perder peso. Es una obligación que me he impuesto. Tomar el aire, hacer trabajar a mi corazón, eso lo hace más fuerte. Y me hace ganar años de esperanza de vida. Un nivel normal de azúcar en sangre suele rondar los 100. El mío está en 405. Es extremadamente alto. La única forma de hacer que baje es inyectándome insulina. Para mí es como el agua o el aire. Es una cuestión de vida o muerte. Sin insulina moriría al cabo de unos días. No duraría mucho. Karin tiene 30 años y ha vivido con su diabetes desde los 12. Su tratamiento, que en Francia estaría cubierto al 100%, cuesta muy caro en Estados Unidos. Cuando voy a la farmacia, me piden $1,000 por la insulina, así que no me la llevo. La solución que he encontrado hasta ahora es racionármela. Es muy peligroso para mi salud. Sé que debería dejar de hacer eso. En Estados Unidos, a diferencia de Francia, no existe la seguridad social. Los únicos beneficiarios de su restringido sistema de salud pública son los más pobres y las personas mayores de 65 años. En cuanto a los demás, o bien están cubiertos por su empleador, que paga la mayor parte de su seguro, o bien tienen que contratar de forma individual un seguro privado, como Karin y su marido Eric. Mira, es la página web. Aquí podemos elegir nuestro seguro. Vale. Aunque los dos trabajan, les resulta difícil pagar las tarifas de los seguros, muy altas. La cuota mensual es de $695 solo para mí. Para estar asegurado en Estados Unidos, primero hay que pagar una prima. Una cuota mensual. Es muy elevada. $15,000 al año por término medio para una familia de 4 personas. Esta cuota no da derecho a un reembolso inmediato. El asegurado tiene un deducible, una franquicia. Paga los costes de su bolsillo hasta que alcanza ese techo de gasto. En el caso de Karin, casi $8,000. Después, el asegurado sigue pagando, compartiendo los gastos con su aseguradora. Es el copay o copago. En promedio, el 20% sigue estando a cargo del paciente. Este ni siquiera reembolsa la insulina. No. La atención médica que cubre la póliza de Karin es extremadamente limitada. Este seguro no cubre siquiera mis necesidades básicas, como la insulina o las revisiones de la vista, que todos los diabéticos debemos hacernos regularmente. No sirve de nada. Entre los dos tenemos que superar los $15,000 en gastos médicos para que el seguro empiece a pagar. Nos gastamos casi la mitad de nuestros ingresos en el seguro, que prácticamente no cubre nada. Y cada vez es peor. Es muy estresante. Tengo este seguro solo por si me pasara algo trágico y tuviera que ir al hospital. ¿Tenéis hambre? Sí. Para esta joven pareja es imposible vivir solos. No se lo pueden permitir. 9 años después de casarse, aún siguen viviendo con la madre de Karin.
En Estados Unidos, tienes que ser rico para pagarte la insulina. Es carísima. Mi vida depende enormemente de mi aseguradora. Este hombre es un ex ejecutivo de una gran compañía aseguradora, un arrepentido. Después de 20 años de servicio, asqueado por la brutalidad del sistema de salud, Wendell Potter se derrumbó y decidió revelar el cinismo de su industria. En esa época, mi trabajo, tanto para mí como para todos mis colegas en otros lugares, consistía en alcanzar un único objetivo: hacer que nuestros accionistas fueran aún más ricos. Para estas empresas, los accionistas son las personas más importantes, no los pacientes. En mi campo, rechazar el pago del tratamiento de una persona es una cuestión de vida o muerte. Tienes el poder de decidir quién vive y quién muere. Para mí eso es ser culpable de asesinato. El beneficio en detrimento de la vida. Un sistema que beneficia a unos pocos, pero no a la mayoría de los estadounidenses. Nuestro sistema de salud nos cuesta hoy 3,5 billones de dólares al año. Eso es aproximadamente el PIB de Francia. Es una auténtica locura. Además de tener el sistema sanitario más caro del mundo, tenemos una esperanza de vida modesta, tasas de mortalidad infantil elevadas y un número récord de muertes por causas evitables. La realidad es que los estadounidenses lo padecen todos los días. ¿Cómo pudo semejante sistema ver la luz? Tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa se adhirió a los principios del Estado del Bienestar. Francia puso en marcha su seguridad social. Siguiendo ese modelo, Harry Truman, el presidente demócrata, propuso una ley que asegurara la cobertura sanitaria para todos. Harry Truman no consiguió que se aprobara su reforma. Se enfrentó a la oposición de una organización muy poderosa, la Asociación de Médicos Estadounidenses, muy hostil con respecto a la idea de adoptar un sistema como el europeo. Fueron ellos quienes comenzaron a utilizar el término medicina socialista. Recordemos que entonces comenzaba la Guerra Fría, un momento en el que en este país existía pánico al comunismo. A principios de la década de 1960, los demócratas, de nuevo en el poder, intentaron nuevamente crear un sistema al estilo europeo. Un proyecto que, una vez más, volvió a suscitar resistencias. Se lanzó una campaña publicitaria para advertir sobre los peligros de la medicina socialista. Esa propaganda frustraría la tentativa de los demócratas. En 1965 se tomaron la revancha. El presidente Lyndon Johnson logró que se aprobaran por votación dos programas de salud pública: Medicaid, dirigido a los más pobres y a las personas discapacitadas, y Medicare, reservado a los mayores de 65 años. La desesperación de los estadounidenses que no recibían tratamiento médico fue lo que cambió la vida del antiguo empleado de una aseguradora, Wendell Potter. Fue hace 10 años. Cuando iba a casa de sus padres, se topó con un dispensario móvil instalado cerca del lugar donde él había crecido. Me partió el corazón ver lo que esas personas estaban pasando. Sencillamente no tenían ninguna otra esperanza o forma de recibir tratamiento. Era como si esa gente no importara. Creo que eso fue lo que más me afectó cuando visité una de esas clínicas móviles.
Era como si hubiera entrado en un campo de refugiados. Entonces pensé que yo también podría haber sido uno de ellos. En 2008 se convirtió en denunciante y denunció en los medios las prácticas en vigor en el sector de las aseguradoras de la salud. Señor director, gracias por permitirme estar aquí esta tarde. Un año después declaró ante el Congreso de Estados Unidos. Ha hecho usted algo muy valiente. He visto cómo las aseguradoras engañan a sus clientes y se deshacen de los que están enfermos con el único fin de contentar a sus inversores. Conozco las reglas del juego. Pertenecí al equipo rival. Simplemente he cambiado de equipo. Intentamos conseguir un sistema más justo. Y prefiero este, sí. Duermo mejor por las noches. Para lograr su objetivo, Wendell se ha unido a otros defensores del seguro médico universal. Juntos quieren imponer esa idea en las elecciones presidenciales. El objetivo es que este tema esté en la mente de todos. Históricamente, el debate sobre el sistema de salud ha estructurado la disputa entre demócratas y republicanos. Los republicanos dicen, dejemos eso a la ley del mercado, mientras que los demócratas quieren más regulación. La idea es conseguir desmontar los argumentos de la otra parte. Sabéis, en mi otra vida, yo también hacía propaganda y funciona muy bien. La propaganda es el nervio de la guerra. Cuando Wendell Potter trabajaba para una compañía aseguradora, participó en una campaña que hizo historia. Era el año 1992 y Bill Clinton acababa de ser elegido presidente. Un año después le pidió a su esposa Hillary que redactara un proyecto de ley a favor del seguro médico universal. Cuando vimos lo que estaban haciendo los Clinton, nosotros, las aseguradoras, hicimos todo lo posible para evitar que la reforma viera la luz del día. Yo pasé mucho tiempo en Washington dirigiendo esa campaña de propaganda. El objetivo era que la gente tuviera miedo al cambio, que no confiara en el plan presentado. Esa campaña frustró el proyecto de reforma de Clinton. Pero un hombre aprendió la lección. Barack Obama, elegido presidente de Estados Unidos en 2008 y cuya prioridad era la reforma del sistema de salud. Desde hace más de un siglo, todos los presidentes, tanto demócratas como republicanos, han intentado encontrar una solución al problema del sistema de salud. Yo no soy el primer presidente que lo intenta, pero estoy decidido a ser el último. Obama sabía que lo atacarían desde todas partes. Para conseguir su objetivo, decidió negociar con los tres actores más poderosos del juego, que controlan el sistema de salud: las aseguradoras, los hospitales y las empresas farmacéuticas. Les ofrecimos a todos un sitio en la mesa de negociación y mucho más aún, les permitimos que redactaran gran parte del proyecto de ley. Para conseguir que se aceptara su reforma, Barack Obama tuvo que hacer muchas concesiones. El compromiso del Obamacare logró imponer tres principios fundamentales. Con el mandato individual, todos los ciudadanos estaban obligados a contratar un seguro bajo pena de multa. Esta medida tenía como objetivo aumentar el número de asegurados. A cambio, las aseguradoras prometían bajar sus precios.
El Obamacare también ampliaba el programa Medicaid, destinado a las personas más humildes, a un nuevo segmento de la población, el que se encuentra justo por encima del umbral de la pobreza. Otro adelanto fue que las aseguradoras ya no podían discriminar a los clientes en función de su historial médico. Una alergia, el asma, la diabetes... Antes todo era un pretexto para aumentar los precios o incluso negarse a asegurarlos. El 23 de marzo de 2010 se firmó la ley. Hecho. En un primer momento, las medidas generaron entusiasmo. El Obamacare mejoró la situación de muchas personas. Gracias a esa ley, 20 millones de ciudadanos pudieron tener un seguro. El Obamacare representó un avance histórico. En 40 años, el número de estadounidenses sin seguro nunca había disminuido tanto. Pero a pesar de la reforma, más de 45.000 estadounidenses sin seguro médico fallecen cada año por falta de atención médica. Amy Villela perdió a su hija hace 4 años. Toda la rabia que había dentro de mí. Tenía que encontrar la forma de sacarla. Nada podrá devolverme a mi hija. Está muerta. Aquí todo me recuerda a Shalin. Recuerdo que cuando nos mudamos, estaba feliz de estar cerca de este hospital, tan nuevo y reluciente. En aquel momento no tenía idea de lo que iba a suponer para mi familia. Para mí ese edificio representa la pérdida y mucho sufrimiento. Ella llegó al hospital con una pierna enrojecida e hinchada y fue directamente a la sala de urgencias. La primera pregunta que le hicieron fue: ¿tienes seguro médico? Y ella no tenía. Eso ocurrió en la recepción. Le dijeron que le iba a costar muy caro, que si se iba de allí inmediatamente no le costaría nada. Todo empezó así, justo en el lugar donde deberían haberla atendido. En aquel momento, su hija Shalin tenía 22 años. 2 trabajos y sin seguro. 3 semanas después de ser expulsada de la sala de urgencias, sufrió una parada cardiorrespiratoria. Cuando Amy llegó al hospital, su hermana se encontraba ya junto a la cama de su hija. Recuerdo que corrí por el pasillo y que vi a mi hermana a través de la ventana del cuarto y le grité: ¿está viva todavía? Ningún padre debería ver jamás lo que yo vi. Me senté al lado de mi hija y le dije: Shalin, sé fuerte, resiste, por favor. No te mueras, por favor. Me dijeron que había tenido una embolia pulmonar y fue como: ¿qué quiere decir? Y dije: su pierna todavía está hinchada, tiene que ser debido a un coágulo de sangre. Y después pensé: pero ella fue a urgencias, ¿qué fue lo que pasó? Él y mi hermana me dijo: ¿cómo pudieron no cuidar de ella? Yo la abracé fuerte contra mí, como hacía cuando era un bebé, y le canté la canción que le cantaba de niña. Yo sabía que iban a desconectar la máquina y les dije: por favor, déjenme unos minutos más. Y cuando la máquina hizo ese ruido continuo, entonces, la realidad me golpeó. Mi hija estaba muerta. ¿Por qué?
porque no estaba asegurada. En Estados Unidos, los hospitales se han convertido en empresas comerciales y se comportan como tales, es decir, solo piensan en maximizar sus beneficios a costa del bienestar de sus pacientes. Para maximizar sus beneficios, los hospitales recurren a técnicas de sobrefacturación. Cuando vas a un hospital, todos los servicios que recibes, ya sea ocupar una habitación, el tratamiento que te brindan los médicos o la medicación prescrita, todos y cada uno de esos servicios tienen un precio detallado en un registro conocido como listado de cargos. Esos servicios se facturan mucho más caros de lo que realmente cuestan. El listado de cargos es el catálogo de precios de los tratamientos. Es específico de cada hospital, que decide arbitrariamente los precios. Los hospitales también facturan las atenciones adicionales mediante un sistema codificado. Cada código corresponde a un tratamiento y a un precio que los pacientes desconocen. Para ellos, resulta imposible saber a qué corresponden sus facturas. Los grandes grupos hospitalarios emplean a un montón de personas a los que llaman codificadores. Su trabajo consiste en asignar a los pacientes los códigos que aportan más dinero al hospital. Por ejemplo, si ingresas por apendicitis, te facturarán por la apendicitis, pero te dirán que hubo complicaciones, por lo que el hospital empeora la situación en relación a la realidad para obtener más dinero de las aseguradoras. Eso ha llevado a la explosión de los precios del sistema sanitario. Cuando entras en un hospital, nunca sabes lo que vas a tener que pagar. Es aterrador. Señoras y señores, ¡Donald Trump! Donald Trump firmó un decreto por el que, a partir de ahora, los hospitales están obligados a exponer públicamente sus precios. Un paso adelante hacia una mayor transparencia. Pero la prioridad de su proyecto de reforma del sistema de salud es, ante todo, derogar el Obamacare. Era una promesa de su campaña electoral. Lo primero que haré será destruir y reemplazar el desastre conocido como Obamacare. El presidente Trump está decidido a destruir todo lo que hizo el presidente Obama. Quiere reducir el legado de Obama a la nada, y eso comienza por el Obamacare. Donald Trump propuso su reforma, el Trump Care, cuyo objetivo es derogar el Obamacare, demasiado socialista para su gusto. Trump es heredero de la tradición republicana y quiere limitar al máximo la intervención estatal. Una vez elegido, el presidente puso en marcha su plan. Para ello, se embarcó en una operación de persuasión para conseguir aprobarlo en el Congreso. Actuar no es una elección, es un deber. Por eso hago un llamamiento a todos los demócratas y republicanos en el Congreso para que se unan a nosotros y así salvar a los estadounidenses del desastre que es el Obamacare. La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó la reforma. Señor Johnson. Pero quedaba un último obstáculo por superar, el voto del Senado, mucho más dividido. Para derogar el Obamacare, los republicanos necesitaban todos sus votos. Y John McCain, un republicano conservador, era el último en votar. Y lo hizo levantando la mano rápidamente y señalando con el pulgar hacia abajo.
Hay 49 síes y 51 noes. Se rechaza la ley. Finalmente cambió de opinión. No pasa nada, no es grave. Lo haremos de otro modo. Como la reforma del Obamacare no pudo ser derogada de una sola vez, la administración Trump se puso manos a la obra para desmontarla pieza a pieza. Donald Trump multiplicó entonces los actos legislativos, todos dirigidos contra cada uno de los puntos del Obamacare. You know, one thing I really learned is I learned... La administración Trump dijo, no puede haber penalización. Y ahora que ya no hay ninguna penalización si no estás asegurado y que las personas sanas no se aseguran, es más caro para todos los demás. Simbólicamente, fue una verdadera burla a Obama. Mira lo que hago yo con tu ley. Yo creo que el Obamacare ha terminado y me siento muy orgulloso. Será bueno para nuestro país y para todos los estadounidenses. Gracias a todos. Impulsado por ese espíritu, Donald Trump prosiguió su ofensiva contra el Obamacare. Desde entonces, el número de estadounidenses sin seguro médico no ha dejado de aumentar. Y algunos lo pagan con su vida. Como Shalin, la hija de Amy. Hola, mamá. Hola. ¿Has hecho esto para mí? Gracias. Venga, vamos a hacer los deberes. No tengo deberes. Siempre dices lo mismo, pero siempre tienes deberes. Tras la muerte de Shalin, Amy pasó por una profunda depresión. Su hermana Ellie la ayudó a superarlo. Esto es para herbívoros. ¿En serio? ¿Ves? Me aplico, he mejorado mucho. He pasado por mucho. No sabía qué hacer. Estaba completamente abatida. Habíamos perdido a Shalin. Y pensé que también te perdería a ti. Me preguntaba si te ibas a dejar morir. Pensé en suicidarme. Lo sé. Escuché a Ellie y empecé a decirme que tenía que hacer algo. Shalin era una luchadora. 4 meses antes de las últimas elecciones presidenciales, fui a un mítin de Bernie Sanders y le oí hablar de una salud para todos. Algo me hizo clic y me dije, esta es la causa que quiero defender. Chicos, Antonio, Sebastián, venid aquí. Vamos, poneos las camisetas. ¿Recordáis por qué nos manifestamos hoy? Yo no sabía qué hacer. Vamos, poneos los zapatos. Seguí trabajando, pero el duelo continuaba y lloraba todo el tiempo. Necesito esto, el micro, el trípode, todo esto. Vamos, ¿todo el mundo listo? Vámonos. A partir de entonces, me convertí en una activista infatigable por un sistema de salud para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Estás en camino? No, he decidido quedarme hoy en casa, descansando. No, voy en el coche. Lo llevamos todo. En cuanto lleguemos, lo instalamos. Venga, hasta luego. Jamás habría imaginado que me dedicaría a la política. Quiero presentaros a Amy Villela. Es activista y candidata a un escaño en el Congreso. Un aplauso para Amy Villela. Vemos morir a nuestros vecinos y a nuestras familias.
¿Y por qué eso parece no importarle a nuestros políticos? ¿Sabéis? Somos fuertes y si hablamos con una sola voz, podemos presionar a quienes nos gobiernan para que aprueben leyes a nuestro favor. Juntos podemos hacer que nuestros representantes rindan cuentas y la salud para todos es la primera gran batalla. Ellos nos han subestimado y se equivocaron. ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a declararles la guerra! Cada vez más, los estadounidenses hacen oír su deseo de un sistema de salud más justo. ¡Nuestras vidas antes que los beneficios! ¡Nuestras vidas! Una de sus principales reivindicaciones es frenar el encarecimiento de los medicamentos. Por término medio han aumentado un 30% durante los últimos 5 años. Durante el mismo periodo, por ejemplo, el precio del Advair, un medicamento para el asma, aumentó casi $200. Para las empresas farmacéuticas, Estados Unidos es el dorado. Un mercado valorado en $500.000 millones. Los fabricantes pueden comercializar sus medicamentos allí a cualquier precio. Los precios de los medicamentos en nuestro país son mucho más altos que en cualquier otro lugar del mundo por la misma sustancia y a veces por la misma caja. En Francia, las autoridades negocian directamente con los laboratorios. Ese no es el caso de Estados Unidos. Sin duda es una bendición para los laboratorios que hacen todo lo posible para mantener este sistema en marcha. En este país, las empresas farmacéuticas están sometidas a muy pocas regulaciones. Y por una sencilla razón, el suyo es el lobby más poderoso de Washington. Puedo decir que no son millones, ni decenas de millones, ni cientos de millones. Son miles de millones de dólares los que la industria farmacéutica ha gastado durante los últimos 20 años para influir en los miembros del Congreso. El sector farmacéutico es con diferencia el que más invierte en su lobby. $228 millones solo en 2019. Ya sean demócratas o republicanos, todos los políticos reciben dinero de la industria farmacéutica. Es una práctica prohibida en Francia, pero es una parte esencial del juego de la política estadounidense. Para las empresas farmacéuticas, esas sumas de dinero sirven ante todo para un propósito, para que el mercado de los medicamentos siga sin estar regulado. Nos gusta decir que nuestro sistema de salud funciona según el principio de la libre competencia, pero de hecho, los precios no los fija la ley del mercado. Tomemos el caso de la insulina, por ejemplo. Se podría pensar que los tres fabricantes principales compiten entre sí y que, por lo tanto, tienen que bajar sus precios. Pues bien, eso no es lo que pasa, en absoluto. Cada vez que uno de ellos aumenta el precio de uno de sus productos, subiéndolo de 50 a $100, por ejemplo, pues bien, los otros dos hacen lo mismo. Y se han dado cuenta de que la gente sigue pagándolos, así que ellos también continúan subiendo los precios. En el punto de mira se encuentra uno de los fabricantes de insulina, Eli Lilly, un gigante estadounidense de la industria farmacéutica. En 5 años, el laboratorio duplicó el precio de su insulina. Su presidente en aquel momento era Alex Azar. Sin embargo, para reducir los precios de los medicamentos, fue a este hombre a quien Donald Trump no dudó en nombrar para el cargo de secretario de Estado de Salud. Acércate, Alex. Tú vas a hacer que bajen los precios de los medicamentos. Cuento contigo, tú harás que bajen drásticamente. Es como poner al lobo a cuidar del redil. Cuando pones a alguien como Alex Azar a dirigir el Departamento de Salud, sabes que nunca se hará nada ambicioso, que lo único que hará será proteger los intereses de la industria para la que ha trabajado. Con los precios al alza, Karin ha dejado de ir a la farmacia
y tiene que encontrar otras formas de conseguir la insulina. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias por venir. De nada. Esto es... Humalog. Es mi medicamento más importante. Una sola caja me costaría $500. No te imaginas cuánto me ayuda esto, de verdad. No sé cómo agradecértelo. Sobre esta mesa hay miles de dólares. Entré en Facebook y vi un mensaje que acababa de publicar mi compañera de trabajo. Decía que le sobraba insulina y que quería dársela a alguien que la necesitara. Aproveché la oportunidad y te etiqueté, ¿te acuerdas? Incluso te llamé. Yo estaba feliz. Sabía que esto era lo que tomabas. Llamé a mi compañera de trabajo, le expliqué la situación y me dijo que le parecía bien regalártelo todo. ¿Y le sobra regularmente? Su médico le recetó un nuevo tipo de insulina, así que le sobraban cajas de insulina del tratamiento anterior. En lugar de tirarlas a la basura, quería encontrar a alguien a quien dárselas. Parece tráfico de drogas. La gente viene con bolsas llenas de insulina y las intercambia en secreto. Así es como he estado aguantando últimamente. Hay personas en mi vida que me regalan lo que les sobra. Hacemos lo que sea necesario para sobrevivir. Vivo con miedo y llevo haciéndolo desde hace años. Ser diabética resulta agotador. Incluso cuando sigo todos los tratamientos que necesito, me agota. Lo siento, no puedo evitarlo. Incluso antes de que se disparara, el precio de la insulina ya era muy duro. Tras el alza de los precios de los medicamentos, se oculta una hidra de tres cabezas: las empresas farmacéuticas, las aseguradoras de la salud y un actor final con un papel central pero poco conocido, las PBM, las Sociedades de Prestaciones Farmacéuticas. Esas empresas negocian los precios de los medicamentos con los fabricantes para el sector de la salud. Intermediarias de prácticas oscuras son la piedra angular del sistema. En otras palabras, las compañías farmacéuticas, las compañías aseguradoras de salud y las PBM acuerdan los precios de los medicamentos y las tasas de reembolso. Y no tenemos la más mínima idea de cómo negocian los precios. Como es un negocio industria, el precio de los medicamentos se considera un secreto comercial y por lo tanto no queda claro quién es el responsable del alza de los precios, aseguradoras, laboratorios o PBM. Todos son responsables de esta situación. Todos están de acuerdo en decir que este sistema no funciona, pero se culpan unos a otros. Existe otra estrategia en la que se encuentran las empresas farmacéuticas: conservar su cuota de mercado a toda costa, haciendo frente a la competencia de los fabricantes de genéricos. Su técnica: aprovecharse de la legislación estadounidense, muy protectora en materia de patentes. Una de las estrategias de las grandes empresas farmacéuticas para entorpecer el funcionamiento del mercado libre y evitar la venta de medicamentos más baratos es imperecedera. Consiste en modificar muy levemente la composición de productos ya existentes, con el fin de prolongar el plazo de la patente. De esa forma, los genéricos no pueden entrar en el mercado. Uno de los medicamentos para la diabetes más vendidos es Humalog, que en Estados Unidos está protegido por 254 patentes. Esta proliferación de patentes impide la llegada de los genéricos al mercado. El ejemplo de la insulina es el más indignante.
es realmente escandaloso. Hace mucho que no hacemos un viaje tan largo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a Vancouver? 3 horas, 3 horas y media. Vale. Iniciando ruta a la farmacia Marks Marine. Para poder medicarse, algunos estadounidenses se ven obligados a viajar al extranjero. Karin y Eric viajan por primera vez a Canadá, donde la insulina es mucho más barata. Lo hicimos. Nunca lo habría imaginado. Es una solución extrema. Ni siquiera podemos permitirnos tomarnos un día libre para disfrutar de Vancouver. Compramos la insulina y regresamos a casa. Yo solo tengo 7 días de vacaciones al año. Resulta un poco frustrante usar alguno para ir a otro país a comprar un medicamento básico cuando el nuestro es un país bastante desarrollado. Sí, es una paliza, pero eso no impide que esté feliz. Estoy muy contenta de poder comprar la insulina a ese precio. Comprar medicamentos en un país extranjero e introducirlos en Estados Unidos es ilegal, pero se tolera. Aquí aceptarán la receta estadounidense de Karin. Ya veo la farmacia. Está allí. ¿Tengo que dar la vuelta? Sí, da la vuelta y luego gira a la derecha. ¿Vamos? Vamos. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Vengo a por mi tratamiento a nombre de Karin Warford. De acuerdo. Lantus y Humalog. Aquí tiene su ticket. Entonces, en total son $700, ¿correcto? Sí. Eso me viene genial. Con esto tendré para un año, por lo menos. Tenemos muchos clientes como tú. Hoy ya han venido 3 estadounidenses. La diferencia de precio es astronómica. Ha pasado de $2,700 a $700 por la misma cantidad de cajas. Muy grande. Cuando pasemos por la aduana, ¿sabe si hacen preguntas? Sí, a veces. Sea sincera con ellos. Dígales que es para usted. Lo único que no quieren es que la gente lo revenda en Estados Unidos. No sé cómo agradecérselo, de verdad, no imagina lo que esto representa para mí. Gracias, muchas gracias. Ha sido un placer conocerle, volveremos seguro. Gracias. Hoy es un gran día, todo lo bueno que puede ser para una diabética en estos momentos. A diferencia de Francia, de los países europeos o de Canadá, en Estados Unidos la salud no se considera un derecho humano. Se considera aceptable que un ciudadano de uno de los países más ricos del mundo pueda entrar en una farmacia para comprar su insulina y que salga sin ella porque no puede pagarla. En Estados Unidos, la última red de seguridad que existe es la ley EMTALA. Esa ley obliga a los hospitales que reciben fondos públicos a estabilizar a los pacientes que se presenten en estado crítico. Pero un tercio de los hospitales nunca aplican esta ley. Para Amy, su hija Shaleen aún seguiría viva si el hospital hubiese cumplido con su obligación legal.
Esto es todo lo que me queda de Shalin. Me recuerda por qué. ¿Por qué lucho? ¿Por qué hago tantos sacrificios? Y no quiero perder nunca eso de vista. Y esto es lo que alimenta mi rabia. Llegó el día de, chicas. Realmente quiero esto para Shalin. Amy decidió denunciar al hospital por incumplir la ley en Tala. Hoy finalmente sabrá si el Tribunal de Justicia de Nevada abrirá juicio. Para cambiar el sistema, Wendell continúa con su lucha política. Yo sabía que iba a ser una batalla larga, y no sé cuándo terminará, pero solo es una cuestión de tiempo. Algún día tendremos salud para todos. Pienso luchar hasta el final, hasta que el Congreso apruebe una ley y el presidente la firme, y por fin consigamos el sistema de salud que necesitamos. Buenos días a todos. Me llamo Wendell Potter y tengo buenas noticias. Estamos en el camino hacia un seguro médico universal. Hola, soy Amy. Estoy delante del juzgado de Las Vegas y quiero decirle a todos mis amigos, hermanos y hermanas revolucionarias que hoy hemos ganado una batalla. Se ha aprobado la audiencia preliminar contra el hospital por violar la ley EMTALA. Hoy es un gran día. Para Amy, el juicio tendrá lugar dentro de unos meses. No puedo hacer que vuelva Shalin. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que no le pase lo mismo a nadie. Estoy impaciente y quiero que todos sepan que habrá un juicio por Shalin. Nos vemos en el tribunal. Ella estaría orgullosa de nosotros. ¡Medicamentos para el pueblo! ¡Sin fines de lucro! ¡Medicamentos para el pueblo! ¡Sin fines de lucro! Karin también exige que alguien rinda cuentas. Con su asociación, sale a buscar a responsables a las puertas de sus despachos. ¿Qué queremos? ¡Insulina para todos! Queremos que Eli Lilly nos escuche. Queremos que sepan que todos los años muere gente. Lucharé hasta la muerte, hasta que las cosas cambien. Por los que han muerto, por los que padecen diabetes, por nosotros y por todos los que necesitan medicamentos para vivir. Venceremos.